Honorable Asamblea, por lo que respecta a la conclusión de este segundo año de mi segundo periodo, puedo resaltar los siguientes logros. En cuanto a la utilización de la tecnología, se fortaleció el alcance de nuestras redes sociales, teniendo mayor número de seguidores, incrementando la difusión de la información y el envío puntual del boletín y la revista a toda nuestra comunidad. Seguimos avanzando para reducir aún más el uso de papel, utilizando el mínimo indispensable, así como el reciclado de este, contribuyendo así a la conservación de nuestro planeta. A partir de este año, nos creamos el compromiso de ser una institución con la política de cero basura, siendo que en nuestros últimos eventos ya no llevamos bebida en botellas de plástico. Continuamos con la adquisición de equipo para poder captar y exponer de mejor manera los momentos de nuestros jugadores y representantes en acción, brindando una mayor oportunidad y calidad a las imágenes, videos, entrevistas y noticias electrónicas. Se renovó la licencia para poder transmitir los resultados de todos nuestros torneos en tiempo real a través del Internet, lo cual ha sido también un gran beneficio para nuestros clubes asociados al poder ser utilizados en todos sus torneos interiores sin ningún costo adicional. Cada área de la asociación desarrolló un plan de trabajo con el fin de elevar aún más la calidad de nuestros torneos y servicios administrativos, así como la actualización de manuales de procedimientos para estandarizar los mismos. Visitamos a los clubes afiliados para invitarlos a participar en nuestros torneos, exponerles los beneficios que tienen por estar afiliados a la Federación Mexicana de Golf y a nuestra asociación, y solicitar que incrementen el número de afiliaciones a la Federación Mexicana, teniendo un gran resultado y respuesta por parte de todos los clubes. Acudimos a todos los clubes del Valle de México a promover nuestra gira infantil juvenil con el fin de reclutar un mayor número de participantes para las categorías 7 y menores, 8 y 9, logrando un incremento en su participación. En este punto aún queda mucho, mucho por hacer y solicito el apoyo de todos los presidentes de Comité de Golf para poder seguir avanzando e incrementar a nuestros jugadores de estas edades. Para concluir, quiero agradecer a todos los presidentes de Consejo de los Clubes del Valle de México, a mi Consejo de Administración, a nuestros queridos expresidentes y a los presidentes del Comité de Golf por todo el apoyo recibido durante este año, del cual, sin duda alguna, los resultados obtenidos son gracias al apoyo incondicional que me han brindado. Un agradecimiento a toda la prensa, tanto escrita como electrónica, por difundir los proyectos de nuestra asociación, así como su participación activa en todos nuestros eventos. De igual manera, un agradecimiento a nuestros patrocinadores que nos acompañaron y que han confiado en nuestro proyecto. Quiero dar, por último, un agradecimiento muy especial a nuestro staff administrativo encabezado por Raúl Flores Gómez, por su gran esfuerzo y dedicación para alcanzar los objetivos trazados. Muchas gracias.